Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a continuar aquí en Pokémon Luna 12 Lock, o sea, Luna el Ultra Sol, vaya. Y nada, pues vamos a seguir con nuestra querida historia. Vamos allá a hablar con... Bueno, antes de nada voy a enseñar el equipo, no vaya a ser que se os olvide cómo estaba la cosa. Y así la tenemos. Tenemos por aquí a Epona, Speedy, Arrow, Draco, Seto y Flor de Loto. Vale. Tenemos aquí pues los ataques, que bueno, que creo que tampoco había muchos cambios, si no me equivoco. Está prácticamente todo igual desde la última vez. Así que están algunos niveles pues un poco distintos, pero bueno. A todo esto, creo que tenía una piedra día y creo que puedo usarla con... ajá, ahí está. La puedo usar con este, con Flor de Loto. Así que nada, voy a evolucionarle ahora mismito. Flor de Loto está evolucionando. Ahí le tenemos a nuestro Super Florges. Ahí está Florges azulito. Vale. Y supongo que tendrá registro en la Pokédex. Ahí está. Vale. Lo que no sé es por qué... Cuando me nació el Flabébé, aquí en teoría me salió... O sea, en teoría el Flabébé este que evolucionó, pues era azul. No sé por qué en la Pokédex me lo tomó como rojo, no sé. Supongo que será algún tipo de bug, pero... Muy raro, la verdad. Florges, Pokémon Jardín, Flor Azul. Es capaz de controlar las flores que cultiva, la ráfaga de pétalos que emplea es hermosa a la vez que devastadora. Pues vale. Ahí lo tenemos. Vamos a hablar ya directamente con Gladio y con Lilia. ¿Qué? ¿Estás listo? Sí. Muy bien, pues allá vamos. Vamos, Helio. Nada de medias tintas. Tenemos que ir a por todas. Pues eso. Tenemos que ir a por todas, pues vamos a por todas. Punto. Vale. Ahí está la isla de Pony. Y ahí tenemos la ciudad de noche, la aldea marina. La aldea marina Joyce. Ahí vamos. Bueno, ahí tenemos a los Sharpedo en el agua. Esto es Pony. Está prácticamente deshabitada y la vegetación abunda por todas partes. Deberíais ir a ver al Kauna. Uno de los cometidos del Kauna es guardar el altar dedicado al Pokémon legendario. Es posible que pueda deciros algo. Muchas gracias, Gladio. Nos has ayudado mucho. Ahora comprendo por qué te marchaste del paraíso a Eder. Sé que lo hiciste pensando en nuestro padre y nuestra madre y me alegro, pero ojalá me lo hubieras explicado entonces. Lo siento. Lo único en lo que podía pensar era en hacerme más fuerte junto a Zero. En cuanto al resto, sé que tú podrás encargarte de todo. Pues nada. No te preocupes por mí, Helio. Sé exactamente lo que debo hacer. Quizá te resulte extraño, pero estoy bastante emocionada. Ya hemos llegado a Pony. Me muero de ganas por ver qué encontramos por aquí. Vamos a llenar esta nueva Pokédex insular y tranqui, si te hace falta ayuda, aquí estoy yo. Qué pasada, Helio, es una aldea flotante. Pues vale, vamos por aquí. Supongo que tocará ir por aquí o... Ah, no, no era aquí, vale. Pues nada, vamos... Ah, sí está aquí Lilia, es verdad, no la había visto. Ahí está con este Corsola y el Slowpoke. ¡Alola! ¿Quién dice? Ah, vale, esta es Rika. ¡Ah!
¡Qué susto! Joder, pues la chica tampoco es tan fea. Sí, le he puesto voz de hombre a Rika. Perdona, ¿quién eres? Me llamo Rika y soy el capitán, digo, la capitana de Storlar. No, en serio, le voy a poner una voz más bien medio normal. Me llamo Rika y soy la capitana de estos lares. La capitana, pues muchas gracias por recibirnos. Y ahora que ya nos conocemos al tema, ¿cuál de vosotros dos ha venido a hacer mi prueba? Ah, no, no hemos venido por la prueba. Lilia, yo sí. Bueno, Elio sí que tendrá que superarla para completar su recorrido insular, pero antes de nada nos gustaría hablar con el Kauna de la isla. ¿Con el Kauna? Igual este no es el mejor momento para eso. Quizá Ela os pueda ayudar. ¿Ah, sí? ¿Ela está aquí en Pony? Muchas gracias, capitana. ¡Qué bien, Elio! Veremos a Ela y su Matsdale otra vez. Vamos a explorar Pony y a buscar a Ela. Pues sí, vamos a buscar a Ela. Ela. Es una chica y se llama Ela. Ela. Vale. Voy al centro Pokémon a curarlos. Pero creo que ya los tengo. Bueno, en fin. Los voy a curar, que no cuesta nada. Ahí están todos. Espero que estos sean los que duren hasta el final. Ojalá. Vale. Vamos por aquí y salimos de la ciudad. Bueno, de la aldea en este caso. Y llegamos al Prado de Pony. Creo que se llamaba esto. Yo te sigo, Elio. No te preocupes por mí, he traído un repelente máximo. Además, sé que te tengo cerca. Qué maja. En comparación con otras islas, Pony cuenta con una naturaleza más silvestre e indómita. Vale, por aquí hay objetos que estaría bien coger. Vamos a pasar desentrenador. Voy a coger el objeto. Anda, mira, me ha salido un Pokémon justo en el mismo sitio que en la otra edición. Y me sale un Pilipper que creo que ya lo tengo. Si no, pues tendré que atraparlo. No, no es el caso. Vale, pues nada, nos olvidamos del Pilipper este. Y a ver si sale algo mejor. Y a poder ser algo que no sea el Exeggut que salió en el episodio anterior. Ahí están las defensas que le suben. Vale, y escapo, perfecto. A ver, ¿esto qué es? Una poción máxima, vale, perfecto. Esto sí que viene bien. Vale, voy a coger ese objeto también, que es Piedra Noche, vale. A ver, bueno, por aquí están las vallas, que voy a pasar de ellas. Voy a pasar del cocinero este también. Bueno, me gustaría atrapar un Pokémon aquí antes de terminar. Si es un Pilipper no vale, ya lo sabemos, o cualquier otro que no tenga. Granbull creo que no lo tengo. No. Vale, pues nada, lo capturaré ahora mismo. Vale. Doble patada no debería afectarle mucho porque es tipo hada, pero también le saco 10 niveles, o sea que cuidado. Vale, le afecta poco. Usa furia. Y no le quita nada, vale. El tema es, ¿qué le hago para no quitarle demasiado? El ataque Z es el de acero, así que ni de coña. Igual le tiro una Pokéball o voy a cambiar. ¿Cuál le podría hacer el suficiente daño como para no matarle? Flor de Loto quizá. Ya, pero es que tiene más, 10 niveles más. No sé. Voy a probar a hacerle un ataque de tipo hada con Flor de Loto.
Fuerza Lunar, por ejemplo, que no se lo va a cargar ni de coña, vamos. Hostia, pues sí. Vale, pues nada, pierdo la oportunidad de atrapar aquí, lamentablemente. Pero bueno, con los Pokémon de tipo Hada que tengo ya, pues Granbull tampoco iba a hacer gran cosa, la verdad. Vale, aquí tenemos a Matsdale, que dice Mats. Yo también me alegro de verte, Matsdale. Tienes pinta de estar en plena forma. Los entrenadores Pokémon, no dejáis de sorprenderme. Además de lo que parece un camino lleno de dificultades, no os echa para atrás el riesgo de que vuestros amigos Pokémon salgan mal parados en los combates. Ahí viene Ella. Ello, ¿cuánto tiempo? ¿Y has traído a Lilia contigo? Sí, me alegro mucho de verte, Ella. Te veo cambiada, chica, como con más poderío. Sí, hay algo importante de lo que debo encargarme y haré lo que haga falta para que todo salga bien. Vaya, menudo cambio, moza. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Está súper emocionada. Oye, Ella, ¿sabes dónde podemos encontrar al Kauna de esta isla? ¿El Kauna? No, en Pony no gastamos de eso. ¿Cómo? ¿Pero qué vamos a hacer ahora, Helio? No te apures, moza. Creo que en eso os puedo echar una mano. Arreando a la ruina, seguidme, que conozco el camino. Mods. Vamos allá, Helio. Sé que esto es lo que debemos hacer. Esperad. Ahí está la abuela de Ella. ¿Esto qué quiere, señora? Sois los amiguitos de Ella, es mi nieta. ¿En qué lo ha notado? ¿Pensáis que podéis tomarle el pelo a una anciana como yo? Viajar por todas las islas y hacer nuevas amistades. Ah, los jóvenes de hoy no sabéis la suerte que tenéis. Si vais a ir a las ruinas, os daré algo para el viaje. Déjame tu buscamontura, niño. Aunque no entiendo estos aparatos y es probablemente que me lo cargue, pero bueno, te compras otro y ya está. ¿Qué más dará? Ah, pues mira, al final no me he cargado el aparato. Vale. Si queréis pasar por allí, vais a tener que usar la fuerza bruta para despejar el camino. Vale, ir con cuidadico y abrigaos bien. Ella se ha ido a las ruinas del tránsito. No tenéis más que seguir el camino hasta el arrecife de Pony para alcanzarla. Ya veréis que allí la tierra es negra como el carbón. Seguid por allí y llegaréis a las ruinas. Muchas gracias por su ayuda, señora. Las ruinas del tránsito. Allí se encuentra Tapu Fini, el espíritu guardián de Pony. Vamos allá, no hay tiempo que perder. Qué a gusto se está en brazos de Machamp, que sí haría una maratón. Helio, si no fuera tan enclenque, yo también te llevaría en volandas. Gracias, Rotom, pero prefiero ir andando. A mí que no me lleven, yo puedo ir solito a patita. Vale, por aquí creo que no había ningún objeto, pero por si acaso voy a mirar, no vaya a ser que en esta edición sí que haya alguno. Ah, vale, hay una Dom Insignia aquí, pero voy a pasar de ella. Dentro de la casa sí que me suena que había algo. Por aquí como que no. Vale, no, no hay nada. Mis sospechas eran inciertas. O erróneas, que es lo mismo. Vale, por aquí igual hay algún objeto. Pero veo que no. Vale, no me deja pasar por aquí. Para acceder al cañón de Pony hace falta tener el permiso de una K1. Hala, pírate.
Por aquí hay algún objeto, sí. Piedra día, vale. Ya tenía una y ahora tengo otra. Bien, guay. Pero ahora yo creo que ya no me sirve para nada. Aunque bueno, vamos a ver qué Pokémon me sale aquí dentro. Ah, Farfru. Este creo que lo tengo. Pues sí, de este voy a pasar porque lo tengo. Además, Farfru a estas alturas tampoco es tan un Pokémon tan necesario. Joder, con lo de... Madre mía, ahora pedir ayuda. Bueno, el siguiente Pokémon que salga, si es que sale alguno y no es un Farfru o alguno que ya tenga atrapado, lo puedo capturar. Vale. Nerviosfera, va. Me da igual. A ver... Granbull, mira, no lo pude atrapar en la ruta anterior, pero igual ahora es mi momento. Esperemos que sí. Paso de hacerle daño, porque la anterior vez no me salió muy bien la jugada. Una Ocaso Ball, ¿qué tal? Ahora que es de noche y tal, igual, cuela. ¿Uno? Ah, pues no, no cuela. Vale, usa Carantoña. Me he quitado un cachito de vida. Estoy pensando... No. Estaba pensando en sacar a Draco, pero no, porque es tipo dragón y me puede reventar, ¿eh? Y eso, pues, es algo no deseable. Así que voy a sacar a Flor de Loto por aquí. Y voy a hacerle una... no sé si la tormenta floral o la fuerza lunar. Ay, bueno, le he dado a fuerza lunar sin querer, pues nada. Si lo aguantas bien y si no, pues nada. A ver... Nada, tampoco, nada. Pues nada, me quedo sin atrapar en esta zona también. Vale. Esto es ya el arrecife de Pony. Me voy a apartar. Vale, y aquí puedo atrapar o es el antiguo paso de Pony, nada. Pero aquí en la zona del arrecife de Pony, ¿esto cuenta como arrecife de Pony? Yo creo que sí, ¿no? No, arrecife de Pony es esto. Vale. Ya la he evitado un par de veces. Esto es antiguo paso y esto arrecife. O sea que esto, como es todo el antiguo paso, no puedo atrapar. Entiendo. Vale. Pues nada, voy a dejar el episodio por aquí. Bueno, voy guardando primero y voy sacando el dado. De hecho, bueno, antes de terminar el episodio y antes de dejarlo, porque llevo 19 minutos, puedo apurar un poquito más, pues puedo coger el objeto ese de ahí. Y nada, pues cojo el objeto y ya dejo el episodio. Déjame huir, no, luchar no. Déjame huir, por favor. Tragar nada. Vale, escapo. Bien. Guay. Voy a coger la MT. Escaldar. Bien. Eso está bien. Es bueno. Vale. Voy a escapar de este combate también. Me sale un Farfru. No he podido escapar, represalia. Vale, me quita poco. Me aumento la defensa. Y vamos a huir. Aunque bueno, lo mismo me lo podría haber cargado, pero me da pereza. Vale,
Pues nada, lo voy a dejar por aquí. Eso voy a guardar. Voy a guardar la partida. Y pues nada, voy a echar el dado como siempre. Ya sabéis cómo va esto. Llevo ya un montón de episodios. Y como para no saber lo que toca ahora, ¿verdad? Vale, voy a coger el dado. Y sale un 5. A ver quién tenemos en la posición 5. Por el culo te la hinco. Vale, pues tenemos a Seto, por lo que veo. Así que Seto pues se irá a la versión de Pokémon Luna. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Podéis dejar un like si queréis en el episodio, y si no queréis, pues no. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la siguiente. Adiós.